Pasta para dos. Marco Polo trajo la pasta de China en el siglo XIII y le hizo un gran favor a los solteros. Pero los solteros se aburren comiendo pasta solas y prefieren hacerlo en pareja. Como nuestros concursantes, que espagueti en boca tendrán que coger tres macarrones de una mesa, pasárselos de uno a otro y si quieren llevarse una pasta para dos, mantenerlos en equilibrio sin que el espagueti se rompa al menos 3 segundos. Si no superan esta prueba en 60 segundos pueden ser eliminados.